con herramientas y objetos de valor. Los zampones utilizaron varias llaves para acceder a los inmuebles. Moradores han sido víctimas de asaltos a mano armada. Eran las 11 de la mañana, calle 9 de octubre, norte de Quito. Los cuatro desconocidos se acercan a la puerta del edificio. Una hace de campanera. Miran por las rendijas. Uno de los zampones forcejea el seguro de la puerta. Prueba con varias llaves hasta que abren. Una vez dentro se hacen gestos, silencio se dicen. Suben a los departamentos, pero estaban todos cerrados. Al bajar, 4 minutos después, el hombre de mochila lleva objetos de valor en ella. Procedieron a sustraerse también otra mochila que estaba en el pasillo. Estuvieron dentro del edificio 4 minutos con 25 segundos. Aquí en el video se ve una mochila. De ahí se han sacado las herramientas de un maestro. Quienes viven allí tuvieron que cambiar la chapa de la puerta, pues los zampones ingresaron como si fuesen dueños de casa. Entran y, como van a ver en el video, nadie se da cuenta. Oígame. Porque entran con llave, ahorita ya está cambiada la llave. Cerca hay un establecimiento comercial. Los trabajadores son los fieles testigos de que los delincuentes campean. Los amenazaron de muerte cuando les robaron hace un par de meses. Dos tipos en moto con armas de fuego. ¿Y qué se les llevaron? Casi como $150. El ladrón se acerca hacia donde mí y viene con la pistola igual y con el cuchillo y se va llevando todo el dinero de la caja, los celulares. Por eso cierran más temprano, a las 7 de la noche, y a todos están en sus casas, pues al oír una moto o un carro se alertan. Piden por eso más presencia policial en la zona. Informo Marilyn Jaramillo.